HCH Sucesos. El día de ayer en horas de la tarde fueron encontrados dos cadáveres en las riberas del río Cangrejal de la ciudad de La Ceiba. El primero fue encontrado frente a la colonia Bellavista, ultimado de varios disparos. Sí, se nos informó de que se escucharon disparos. Y nosotros, nuestro deber, llegar de inmediatamente y pues hay un cuerpo sin vida. Sí, la gente llamó al 911 que se escucharon disparos. Arnold, buen día. Pues él dice que pues no los dejan ver aquí, pues nosotros somos familiares, queremos verlo, aunque sea para identificarlo si es él, pero no los quieren dar ni él. Está mi tía ahí desesperada diciéndole por favor, pero... Siempre en la borda del río Cangrejal, a la altura de la colonia San Judas y Herrero, fue encontrado flotando el cuerpo sin vida del técnico instrumentista que laboraba en el Hospital Regional Atlántida y que había desaparecido desde el jueves anterior, identificado con el nombre de Agner Ávila, de 34 años de edad. Muy, muy sorprendido con esta cuestión, que ya no se aguanta con la delincuencia, man. Un hombre tranquilo en el hospital, y trabajaba en una parte de operaciones y me había consternado con esto. No, sí, eso dicen los compañeros que vamos de la camioneta. Lastimoso. Sí, lastimoso esto. Lo que está pasando es lastimoso. Estos fueron los sucesos registrados en la ciudad de La Ceiba el día de ayer. Con imágenes de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. HCH Sucesos.